Hola, ¿qué tal, fans de las MicroCaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sánchez Terreros y hoy es 6 de noviembre de 2020. ¿De qué os vengo a hablar hoy? De. De este libro. El libro escrito por Francisco García Paramés, invirtiendo a largo plazo. Eh, a ver. Eh, el libro. Lo he terminado. Eh, me lo he leído. N no es el libro más entretenido del mundo. Eso no quita para pensar que es un libro interesante, es un libro interesante. Dice muchas cosas, pero creo que mis expectativas sobre el libro eran un pelín eh, superiores a, a, a lo que ha sido. Pero eh, creo que el libro es interesante porque, sobre todo para la gente joven, creo que hay que conocer a este gestor de fondos español. Eh, dice muchas cosas interesantes, pero no enseña grandes cosas. Habla de, de muchos temas, de la bolsa, de cómo invertir. Pero, pero bueno, eh, creo que es un problema más mío, el, el, el de mis expectativas sobre el libro. Como digo, no es el más entretenido del mundo, pero oye, la valoración es que creo que es interesante eh, conocer, sobre todo el que no lo conozca, y el que, el que, el que esté un poco. Eh, con curiosidad de saber un poco la vida de, de Francisco García Paramés, lo que ha hecho y lo que y cuál es su visión de, de invertir, sobre todo siendo un, un gestor que, le, que, ha, que ha tenido muy buenos resultados, excelentes resultados, hasta su nueva aventura, llamémosla aventura, su nuevo proyecto profesional en Cobas, pero hasta Cobas su eh, trayectoria ha sido excepcional, lo llamaban el Buffett español, bueno... Eh, lo importante es un gestor muy bueno y el libro es interesante, como digo. Eh, yo creo que tenía expectativas más elevadas y por eso a lo mejor esperaba algo más. Pero eh, entrando, quería comentar rápidamente seis puntos, lo más rápido que pueda, sobre el libro. Habla de muchas cosas, pero quería decir seis puntos, tocar seis puntos de, de, de lo que comenta en el libro. Empezamos por el primero. Habla de la valoración de empresas y habla sobre el método de valoración de empresas, el método de descuento de flujos de caja, de caja. el método clásico de valoración de empresas a través del descuento de flujos de caja. Eh, lo dice, a ver si lo cojo por aquí, es que dice una frase muy buena, bueno, que se entiende muy bien. ¿Qué dice? Hacer un descuento de flujos es un bonito ejercicio de estilo que aporta poco a la valoración. Repito, hacer un descuento de flujos es un bonito ejercicio de estilo que aporta poco a la valoración. Es que estoy muy de acuerdo con ello, sobre todo, sobre todo si eh, trasladamos este método de valoración a microcaps, a compañías pequeñas que para el que no sepa un poco de qué va vale el descuento de flujos de caja. No quiero entrar en detalle, pero es que hay muchos temas técnicos. Se descuentan los flujos de caja, la caja que genera el negocio, quitando las inversiones. Bueno, la caja que genera la, el negocio, llamémoslo así, el flujo de caja libre durante 5 a 10 años. Por eso digo en microcaps, si no sabemos dónde van a estar en dos o tres años, en el año 7, en el año 8. Eh, luego hay que descontarle un tipo de interés, hay que hallar una beta, hay que sacar el WAC, hay que calcular el valor residual, hay que ver el tipo libre de riesgo, meterle una prima. Bueno, muchas cosas que es que cada cosa que vas metiendo, como dices, es un ejercicio de estilo muy bonito. Académicamente es precioso. Eh, y es que lo he hablado con varias personas y en la industria la, la verdad es que... Pues parece que si no haces un descuento de flujos de caja, no eres un buen analista, no eres un buen inversor que te fundas en los eh, que basas tu análisis y tu decisión de inversión en un análisis académico, riguroso, contundente. Tienes que sacar 17 ratios, 17 números. Tienes que hacerlo muy complejo y muy bonito académicamente para conseguir una valoración buena. No estoy de acuerdo con eso, tan, tan, tan claro como lo, lo ven ciertas personas o ciertos analistas o la industria. Yo, en los documentos que hago de análisis, lo, lo estoy últimamente incluyendo y me molesta en, cierta, en cierto modo que me vea un poco obligado a la tendencia de, si no meto un descuento de flujos de caja, el. El análisis o el documento que presento sobre un análisis de una valoración de empresas está cojo. Hay gente que que que, que eso, que digo que es que si no ve un análisis de descuento de flujos no no le da valor al a análisis a la información que se da y sobre todo digo es que en microcaps en pequeñas compañías es que calcular a 5, 7, diez años los flujos las tasas de interés bueno. No, no, lo veo, no lo veo muy práctico y, 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 y bueno, pues es, que es, lo, es que es la frase, creo que lo define muy bien. Hacer un descuento de flujos es un bonito ejercicio de estilo que aporta poco a la valoración. Es que ahí, ahí está, sí que dice, eh, bueno, en otros negocios, en negocios muy estables, predecibles, como pueden ser autopistas, redes eléctricas, ahí a lo mejor el descuento de flujos de caja sí que tiene más sentido, pero... En la mayor parte de las compañías, para Francisco García Panaver, no tiene sentido. Para mí, no tiene mucho sentido. Y, y sobre todo, fundamentalmente, en pequeñas compañías. Eh, mm, mm, con este punto, bueno, pues sobre este punto, comentar lo que queráis, qué pensáis, cómo hay que valorar, cómo no, dentro del análisis fundamental. El análisis técnico, como sabemos, va por otros derroteros, por otros caminos, pero cuando analizamos empresas... Eh, ¿Tenemos que basar nuestra valoración en el método de descuento de flujos de caja? Yo creo que no, sobre todo en microcaps. Eh, eh, bueno, este punto más o menos visto. El segundo punto que quería decir, Chan de Francisco García para mes, pudo prever lo que le iba a ocurrir hace, bueno, cuando escribió el libro, lo que le iba a ocurrir en Cobas. En estos primeros años, este año 2020, está teniendo en sus fondos caídas brutales del 30-40%, muy duras de digerir. Ya pasó años muy malos, los recuperó y al final, en <coughs> su media, ha dado unos resultados en lo que fue Vestinberg, excepcionales. En COVAS, pues estos primeros años de vida, sobre todo este 2020, mal. Eh, muy mal los resultados qué será de estos fondos dentro de dos o tres años, pero oye, lo de gestores estrella habla, habla de la gestión activa, la gestión pasiva, oye, tengo aquí al minion, al inversor minion. Es que vamos a ver lo que dice por aquí. Bueno, por un lado, lo de gestión activa, gestión pasiva, ya sabemos, gestión pasiva, te metes en un índice, en un ETF, en un fondo que replica un índice, el IBEX, o te metes en un ETF de un sector, y no piensas, minion, pam, con tus amigos, ahí te metes y feliz. Felicidad, vas a hacer lo que hace el mercado. Pero ¿qué ocurre? Que es que lo que dice por aquí, a ver si lo tengo, eh, a lo largo, es que este libro lo escribió hace como cuatro años más o menos, no sé exactamente ahora mismo por no entretenerme, pero dice, a lo largo de los años solo el 30% de los gestores de fondos americanos baten a los índices. El 70%, por, digo, perdón, sí, el 70%. Eh, no, eh, bueno, eh, perdón, el 30% de los gestores de fondos americanos baten al índice. De todos los gestores, solo el 30 bate al índice, pero es que en Europa, pone los últimos 10 años, desde que escribió el libro, pues 10 años para atrás, pero la, la estadística está en estos años muy similar, el 80% de los fondos europeos no consiguen batir a los índices. Al, al, al Eurostock 50. Eh, te metes en, en un fondo que replique el índice, en otro que eh, bueno, se va a tener un resultado, y en otro que quiera batir a ese índice, pues más del 80%. Bueno, el 80% no lo bate, solo lo bate en un 20%. Pero es que en España es peor la situación. Esta, había un había, eh, había un estudio de Pablo Fernández rentabilidad de los fondos de inversión en España sí, Pablo Fernández del 2000 al 2015 hay algunas actualizaciones pues eso, que más del 80, está entre el 85 casi 90% de los gestores activos no baten a los índices es que es impresionante es que los minions que no hacen nada sin pensar van, se meten en un índice y lo hacen mejor que el 80 al 90% de los gestores es que es impresionante es que entre el 10 y el 20% de los gestores, solo el 10% entre el 10 y el 20% baten al mercado, a sus índices de referencia. Y como pone aquí, aunque encontramos, aunque encontremos gestores activos que hayan obtenido buenos resultados, la probabilidad de que estos se mantengan en el futuro son escasas. Es que, a ver, eh, que supongo que Francisco García Paramés con sus fondos en. En Cobas remontará y lo hará bien, pero la trayectoria hasta Cobas excepcional. En Cobas está siendo mala, pero es que aquí lo podía prever el del mismo. Aunque encontremos gestores activos que hayan obtenido buenos resultados, buenos o muy buenos, la probabilidad de que estos se mantengan en el futuro son escasas. Eh, lo dice bien, claro. Como muestra la investigación de los analistas, tal tal tal, tenemos las pro mismas probabilidades de batir al mercado invirtiendo con los gestores en el con los mejores gestores que con los peores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Eh, es que es claro, lo dicen en todos los fondos y, y lo dice sobre Francisco García Paramés sobre los gestores estrella, los que han tenido muy buenos resultados. Sí, eh, como dice aquí. Los que, que hayan obtenido buenos resultados en el pasado, pues la probabilidad de que estos se mantengan en el futuro son escasas. Oye, pudo prever él sobre él mismo que hay un tema de la reversión a la media, bueno, tanto en acciones como en gestores. Es decir, él mismo dice que los gestores buenos van a tener épocas malas y que no y que la probabilidad incluso cada vez es menor a que mantengan esos resultados tan buenos. Bueno. Como curiosidad, no vamos a meter en la llaga en el sentido de que ya les gustaría mucho saber hecho el trabajo que ha hecho Paramés en estos últimos años, en los últimos años hasta Cobas. Es cierto que ahora en Cobas es muy fácil criticarle. Veremos dónde está Cobas dentro de dos, tres, cuatro años. Eh, lo que es para mí eh, es, es un gestor al que hay que tener en cuenta, hay que leerle, dice cosas muy interesantes, pero oye, ha podido perder la magia, ya se le dijo, no sé si fue en el 2008, también tuvo caídas del 30 al 40% y, y, y lo remontó. Lo remontó al cabo de dos o tres años, lo remontó y acabó y tuvo por delante unos años muy buenos que hizo que sus 20, 25 años en Bestinberg... Eh, fueran espectaculares. Eh, eh, los cuatro puntos que me quedan, pues habla de comprar demasiado pronto, que es uno de los problemas que tienen los gestores Value, que muchas veces solo ven la, la valoración, para ellos les vale una compañía 10 euros o 100 millones, capitalizan 20 o está, vale 10 millones y el precio por acción, la cotización está en 2, directamente a comprar. Hay que ver el tema de los momentum. Él mismo dice que uno de los errores que cometen muchas veces es que compran demasiado pronto. Hay que ver un poquito la tendencia. Luego hay otros, eh, otros riesgos que hemos comentado y he comentado en, en, en el canal, como el que lo que está mucho tiempo barato o muy barato y es atractivo y es bueno, te pueden hacer una para de exclusión y cortar tu potencial de crecimiento eh, de raíz. Eh, luego, si sube la cotización, otro punto: mucha gente piensa que su análisis es correcto. Compramos acciones de una empresa, sube la cotización y casi de, de manera automática das por correcto tu análisis y te, de, te despreocupas un poco. Dices, está subiendo, ha analizado, vale más, sube. También, mucho cuidado con eso. También habla, otro punto que quería tocar era cuando cae la cotización. Cuando cae la cotización, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Comprar más? ¿Analizar? Siempre analizamos eh, algo que no estemos viendo, que ve el mercado y nosotros no, que lo ve diferente. Cuando cae, compras más, mantienes, vendes. Eh, el tema de vender muchas veces es complicado porque ya cuando has comprado y has entrado en una compañía lo toca dice que y es verdad que, que has hecho un trabajo ganado de análisis has dedicado muchas horas y que a las primeras de cambio vender como que no lo ves no lo ves y quieres rentabilizar tus horas de trabajo ahí entramos en conflictos internos de interés que oye he estudiado mucho esta compañía me decido a entrar comprar o aunque, o aunque no hayas comprado dice si ya llevo muchas horas de trabajo no las puedo tirar a la basura y no comprar la acción que llevo días, semanas o meses estudiando. Algo tengo que hacer. Ese es otro de los problemas que tenemos. Y por último, un poco parecido el de soltar lastre. Cuando leches vendemos. Sobre todo cuando las cosas no van bien y cuando te vas dando cuenta que tu análisis no ha sido bueno, pero también para arriba. Cuando soltar lastre tiene la connotación más de cuando no has acertado. Y eh, tienes que vender, pero, pero te cuesta, te cuesta mucho, te cuesta mucho vender, reconocer los errores y soltar lastre. Todas las horas que has dedicado para no hacer nada o incluso perder dinero, a veces es difícil y es lo que nos lleva a mantener posiciones, etc. Y resumiendo aquí los puntos rápidamente, los pongo aquí eh, con el libro, el libro de Francisco García Parames, Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés. Interesante, interesante conocerle a la gente joven. Eh, yo creo que es, es medianamente obligado conocer a Francisco García Paramés, a la gente joven que quiera dedicarse a este mundo, que invierta y que, que sepa eh, lo que ha hecho Francisco García Paramés y su visión de los mercados. Creo que es interesante. Luego modificaremos, luego cada uno tendrá que tener su, su estilo, buscar su propio estilo. Eh, modificar pensamientos de uno de otro y hacer su propio eh, estilo de inversión cada uno que tenga su estilo pero creo que es interesante eh, conocer lo que ha hecho francisco garcía paramés y el libro como digo no es el más entretenido del mundo tenía ciertas expectativas eh, un poco más elevadas pero bueno interesante los seis puntos que he tocado del libro comentar lo que queráis eh, sobre cualquiera el tema de la evaluación por el método clásico de descuento de flujos de caja lo dicho, mmm, cree que es un ejercicio académico muy bonito, yo también lo creo, pero que sirve para poco a nivel de valoración de empresas. Menos en otras que sean muy estables, pero por norma general el descuento en de flujos de caja, muy bonito, poco práctico y aporta poco como titular, sobre todo en microcaps. Bueno, ahí lo dejo. Los gestores estrella. Es otro de los puntos que toca en el libro, toca muchos, pero yo eh, comenta estos seis. Pues es el segundo punto, gesto es estrella. Lo de reversión a la media, lo, lo dice, habrá mmm, previsto su propio mal inicio en Covas o su propia, como a veces llama gente, debacle, crisis de profesional, eh, ha perdido la estrella, ha perdido la magia. Bueno, Covas va mal, muy mal, en 2020. Y Francisco García Parames era un gestor estrella, y él lo dice en el libro: la probabilidad de que gestores estrella, gestores que han tenido buenos resultados en el pasado, cada, para que lo mantengan en el futuro, las probabilidades son cada vez menores, incluso escasas. Pero hay gente que lo consigue. Eh, comprar demasiado pronto, otro de los errores de los gestores value, de, de, de los gestores y los inversores. Muchas veces se compra demasiado pronto. Hay que ver el tema del momentum. Otro de los temas, si sube la cotización cuando has comprado, mucha gente ya da por correcto tu análisis. ¿Es correcto dar correcto tu análisis? Hay que tener cuidado. Compras porque la cotización suba, no tienes eh, que haber hecho un, un correcto análisis. Eh, no te da eh, el sello de calidad o de... de al análisis o, o te va a decir el mercado que tu análisis es correcto porque la cotización esté subiendo a la semana, dos semanas o seis meses, esa compañía ha podido ocurrirle de todo, empezar a caer a plomo y por eso digo, muchas veces nos sentimos reconfortados cuando compramos y la acción sube. Nuestro análisis está bien hecho, hay que esperar, hay que esperar y hay que seguir analizando. Si cae la cotización, a veces es lo contrario, nuestro análisis no tiene por qué estar mal hecho, al revés. A veces lo que hay que hacer es comprar porque la oportunidad te la están poniendo en bandeja, comprar más. ¿Pero qué haces? ¿Vuelves a analizar? ¿Mantienes lo que tienes? ¿Vendes? ¿Comprar más? Bueno, este, de, este tema lo toca en el libro. Y por último, ¿cuándo soltamos lastre? El tema de todas las horas de análisis, todas las horas de trabajo para no comprar o cuando has comprado y te das cuenta al poco, al medio plazo o al cabo de unos años que te has equivocado y que tienes que asumir una pérdida, es duro, es duro trabajar para nada o trabajar para incluso perder dinero. Y esto lo toca. Y con esto termino, termino. Eh, espero que os haya resultado interesante este vídeo, este mini resumen o valoración interna personal sobre invirtiendo a largo plazo. Oye, eh, interesante. Eh, leer el, el libro y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Suscribiros si no sabéis, si no estáis suscrito eh, Estoy terminando eh, eh, hacer algunos análisis que, eh, que, que pronto publicaré. No voy a decir nombres, pero pronto haré algún vídeo y os mandaré documentos a los que estéis suscritos a mi blog. Pondré en, en la descripción eh, el enlace para suscribiros si queréis al, a mi blog, a la newsletter del blog. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos. Saludos, ánimo, fuerza y a disfrutar.